Resulta que el INE le ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador bajar de las redes sociales la entrevista que le hizo la periodista Ina Afinogénova, en la que narra sucesos, avances y pendientes de su gobierno, que porque supuestamente daña la equidad en la contienda electoral. Háganme el favor. Ah, pero es el mismo INE el que guarda silencio con las afirmaciones que vino a hacer Cayetana Álvarez, una diputada marquesa de la derecha española que vino a criticar al presidente y hacerle campaña a Xóchitl Gálvez. Y aprovecho para enviar también desde aquí un saludo con admiración a una mujer que tiene un proyecto de unir para vencer, que es Xóchitl Gálvez. Cuando se trata del PRIAN, ni con el pétalo de una rosa los quieren tocar para afectarlos. Y si se trata de la 4T, luego corren a hacernos daño. Así la doble moral de los consejeros del INE. Por eso urge el plan C.